Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible, que es un curso que imparto en la Universidad de Rosario Castellanos. Entonces, el día de hoy regresamos a... y van a ser algunas sesiones más. Regresamos a la parte teórica del curso, después de un par de varias semanas de estar trabajando con la computadora, porque hay algunos conceptos que necesitamos visitar. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de... vamos a hacer una breve... comentario, introducción, perdón, a la inferencia estadística. Entonces vamos a hablar hoy de estimadores, de estimadores de parámetros. Vamos a hablar un poco del concepto de estadísticas y vamos a hablar del método de Pearson, que es el método de los momentos, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón y vamos a empezar a garabatear un rato y continuamos. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre inferencia. Entonces hablemos un poco sobre los parámetros de nuestras distribuciones. El conjunto de todos los posibles parámetros o de todos los posibles, sí, parámetros de una distribución, vamos a llamarle el espacio parametral o el universo parametral. Y vamos a llamarle teta mayúscula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el caso, por ejemplo, de una distribución de tipo Bernoulli 0,1, esta tiene un solo parámetro que es la proba, ¿no? Entonces, nuestro espacio de parámetros pues, va a ser el 0,1, ¿no? La binomial que tenemos... una proba y un tamaño de muestra, un tamaño de muestra y una proba, pues vamos a tener que el tamaño de muestra es cualquier número natural que no sea nulo y pues la proba pues va a estar en el 0,1. Y por ejemplo una normal con media mu y varianza sigma cuadrada, vamos a tener el espacio, perdón, aquí me faltó ponerle que esto es el espacio parametral, este va a tener espacio parametral, todos los reales, que es los posibles valores de la media, y los reales positivos que vamos a tener, o nulo, ¿no? O el cero.
Entonces, es de dónde o qué valores podría tener nuestro parámetro fija una distribución, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de muestras aleatorias. Entonces, si se acuerdan de las cosas que estuvimos haciendo en la compu, le pedíamos a Python, créame un conjunto de 10.000 o 100.000 o 1.000 o 100 números distribuidos con esta distribución, ¿no? Y entonces, una cosa que hacíamos era, por ejemplo, para la normal, le decíamos, queremos uno que tenga media tal y varianza tal la distribución, ¿no? Y obteníamos 1000, 10.000, 100.000 la muestra. Pero la media de la muestra no es exactamente la media de la distribución, ¿no? Entonces se aproxima mientras más grande sea la muestra. Entonces, en la parte teórica que vamos a estar manejando, ¿qué cosa es una muestra aleatoria? Pues vamos a tener una colección, una muestra. Es una colección aleatoria. Es una colección de variables aleatorias. Pero con cierta característica, van a ser independientes. E idénticamente distribuidas. Eso, si se acuerdan, una variable aleatoria, pues es una función que le asigna una proba a un conjunto, ¿no? Y que nuestras variables sean independientes significa que la proba conjunta se va a comportar como el producto de las probabilidades, ¿no? Acuérdense de este ejemplo que hacíamos de tenemos dos cajas con pelotas de colores y cuál es la. O el ejemplo que hacíamos, tenemos una habitación con fumadores y no fumadores, cuál es la probabilidad de elegir a un fumador o a un no fumador, dado que conocemos no sé qué, ¿no? Entonces, si no conocemos nada, podemos suponer que hay independencia. Digo, puede estar equivocado, pero podemos hacer esa suposición. Luego, vamos a definir lo que es una estadística. Pues una estadística es una función de la muestra. Que no depende de parámetros desconocidos. En particular, no va a depender de los parámetros que usamos para construir la distribución. Entonces, un par de ejemplos de esto son, por ejemplo, la media de la muestra, ¿no? Si tenemos X1 hasta XN, una muestra aleatoria, la media muestral, entonces este es el ejemplo. Para todos vamos a usar esta misma muestra. Entonces, ejemplo 1, la media muestra. Entonces, X barra, le vamos a llamar al 1 sobre N, suma de las XIs, desde que I vale 1 hasta N. Esta es una estadística. Ejemplo 2, la varianza muestral. Hacemos 1 sobre N menos 1, la suma de XI menos X barra cuadrito desde que la I vale 1 hasta N, ¿no?
la caésima estadística de orden. Entonces vamos a llamarle X índice K al caésimo mínimo de la muestra, ¿no? Es decir, la caésima estadística de orden es si ordenamos de menor a mayor todos las variables aleatorias, entonces la que está en el lugar caésimo, esa es la caésima estadística de orden. Depende únicamente de la muestra. El caésimo momento muestral. Es, vamos a llamarle T sub K. Y esto va a ser 1 sobre n, la suma de las xy a la k, que vale 1 hasta n. Cosas que no son estadísticas. Por ejemplo, si tenemos que la muestra se distribuye como una Poisson con parámetro teta, y hacemos t igual a teta a la suma de las xy, esto no es una estadística porque depende de la teta. Por ejemplo, si tenemos la x1 hasta xn distribuida como una normal, parámetros mu y sigma cuadrada, entonces la función 1 sobre raíz de n por la suma de xi menos mu sobre sigma con i desde 1 hasta n no es tampoco una estadística porque depende de ambos parámetros de la distribución, que no es decir, no depende explícitamente de cosas que no son parte de la muestra, ¿no? Entonces no se considera tampoco una estadística. Ok, entonces, ¿por qué nos interesan las estadísticas? Porque las vamos a utilizar para estimar los valores de los parámetros. O sea, a priori no conocemos los parámetros, entonces vamos a intentar adivinarlos. ¿Con qué? Con las correspondientes estadísticas de la muestra. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, un estimador puntual. ¿Qué cosa es? Para un parámetro. Teta de alguna distribución es una estadística. Teta con gorro. Que en principio es cercano a teta, ¿no? ¿Qué tan buen estimador es? Pues ahí ya depende de lo que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos estimadores? Vamos a ver varios métodos, y el primer método que vamos a ver es el método de Pearson, que es llamado el método de momento. Método de Pearson. Y lo que vamos a hacer es, vamos a aproximar los momentos de la muestra con los momentos de la distribución.
Entonces, para la distribución, perdón, para la distribución, el caésimo momento es la esperanza del x a la k, ¿no? Y para la muestra, el caésimo momento, es decir, el caésimo momento muestral, es 1 sobre n, la suma desde que i vale 1 hasta n, de x y a la k. Entonces, lo que vamos a hacer para estimar con este método es igualar el caésimo momento de la distribución con el caésimo momento de la muestra. Eso nos va a dar una expresión que del lado de la distribución va a incluir a la teta, y entonces despejamos la expresión que nos queda para teta y terminamos, ¿no? Es decir, esta es una función que depende de x y de teta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer cuando f de x y teta es igual a 1 sobre n, la suma de x y a la k, ¿no? Y luego despejamos o resolvemos para teta. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que x1 hasta xn se distribuyen como una Bernoulli de parámetro teta. Entonces, el estimador va a ser simplemente la media muestral, ¿no? Es media muestral, ¿no? Pues no, esa parte no tiene mucho problema. Ahora, si la muestra se distribuye de la siguiente forma, siguiendo una f de x teta, que es teta por x a la teta menos 1, si 0 menor que x menor que y 0 en cualquier otro caso, entonces la esperanza de esta distribución es teta sobre 1 más teta. Este es el primer momento de la distribución, y el primer momento muestral es este. Entonces vamos a tener que teta sobre 1 más teta, vamos a llamarle de una vez con gorros, es igual a x barra. Entonces tenemos que teta gorro es igual a 1 menos teta gorro x barra, que es lo mismo que teta gorro por 1 menos x barra, más menos igual a no, más x barra, y esto es igual a x barra, ¿no? Entonces la teta la podemos escribir como x barra sobre 1 más x barra. Ahí está, ¿no? Este es nuestro estimador utilizando los primeros momentos en ambas, en la distribución y en la muestra, ¿no? Para la normal, tenemos una normal de, este es otro ejemplo, de media mu y varianza sigma cuadrada. La esperanza es la media, y la varianza, el momento de orden 2, pues es sigma cuadrada más mu cuadrada, perdón, la esperanza de, el momento de orden 2 es la varianza más la mu cuadrada.
Entonces tenemos dos ecuaciones. Vamos a tener que mu es la media de la muestra y vamos a ponerle gorros para que se vea que estamos tratando de encontrar los estimadores. Y esto va a ser igual a 1 sobre n, sigma y igual a 1 hasta n, x y cuadrada. Ahora, esta mu, pues la vamos a aproximar con esto. Entonces tenemos sigma gorro cuadrada más x barra cuadrado igual a 1 menos 1 sobre n. La suma de x y cuadrado desde y igual a 1 hasta n. Esto lo podemos reescribir como que sigma gorro cuadrada es 1 sobre n x y cuadrado menos x barra. No, este lo podemos escribir al cuadrado. Este lo podemos escribir como 1 sobre n cuadrada, la suma de las x y. Entonces, al final vamos a quedarnos con 1 sobre n, la suma desde que y vale 1 hasta n de x y menos x barra cuadrada, que es lo mismo que n menos 1 por 1 sobre n, la varianza cuadrada de la muestra, ¿no? Entonces la varianza muestral la usamos con este factor para aproximar la varianza de la distribución, y la media muestral directamente la usamos para la media de la distribución, ¿no? Ahora, para una para una uniforme, ejemplo, no uniforme, en el menos teta teta, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Quién es x? Pues esta está centrada, ¿no? Entonces x es 0. Y el promedio es algo positivo, ¿no? Entonces esta no nos sirve. Vamos a usar el segundo momento, ¿no? Entonces el segundo momento de la distribución es teta cuadrada sobre 3. Y entonces lo que vamos a hacer, la ecuación que nos va a quedar es teta cuadrada gorro sobre 3 es igual a 1 sobre n, la suma desde que y vale 1 hasta n de las x y cuadradas. Y entonces el teta gorro cuadrado es 3 sobre n, la suma de las x y cuadradas, y la teta gorro es la raíz, ¿no? Como solo nos interesa la parte positiva, la raíz de esta cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de terminar esta sesión, pues hay que señalar algunas cosas respecto de este método de momentos. La primera cosa es que podría no funcionar, ¿no? Podría no funcionar cuando las ecuaciones que tengamos, o sea, si necesitáramos dos ecuaciones, se acordarán ustedes de sus clases de matemáticas del primer semestre,
que para un sistema de dos ecuaciones tenemos tres posibilidades. O tenemos una única solución, que es el mejor de los casos, o tenemos una cantidad infinita de soluciones que no nos dice nada, o no tiene solución. Falla por completo el método. Entonces, el método puede fallar de esas dos formas. Puede no darnos información interesante, o precisa más bien. Puede ser interesante, pero no precisa. O bien puede no darnos ningún tipo de información, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿y en qué consiste? Pues vamos a igualar los momentos k-ésimos hasta el que sea necesario y resolvemos las ecuaciones, como un ejercicio algebraico. Va a haber problemas cuando empecemos a hacer ejemplos que incluyan, la expresión de las esperanzas, como con su definición como integrales gaussianas, ¿no? Pero bueno, eso ya tendremos que pelearnos un poco después. De mientras, le vamos a parar acá. Pero les quiero dejar una tablita con algunos estimadores para distintas distribuciones. Entonces déjenme nada más buscarla, la tablita. Aquí está. Entonces, aquí tenemos. Para la uniforme. Tenemos el parámetro K y este va a ser el estimador. Para la de Bernoulli ya vimos que la media no sirve. La binomial tenemos estos dos estimadores para los dos parámetros. Para la geométrica tenemos esta, la binomial negativa, la de Poisson, que nos sirve también la media. Recuerden que la de Poisson es de alguna manera una limítrofe de las Bernoullis. Y esto para las continuas, tenemos la uniforme continua, el estimador se ve un poquito más feo, la exponencial, la gamma, la normal que fue la que hicimos, la beta de dos parámetros, estos M1 y M2 en todos los casos son los momentos de orden 1 y 2 de la muestra y la beta. Pues tiene esta forma y tenemos la chi cuadrada, la t de student y esta f, nunca me acuerdo cuál es, pero bueno, ahí están. Ok, bueno, entonces le vamos a parar aquí de momento y seguimos la siguiente sesión. Con otro método, ¿no? Que va a ser el método de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, nos vemos en una siguiente sesión.